Algunas curiosidades del sondeo. Para empezar, las mujeres son quienes más ahorran sin distinción del estrato socioeconómico, con más del 60%. Es llamativo que todas las generaciones, el mes en que más ahorran es febrero. Al preguntar la razón, la población soltera dice que luego de las fiestas de diciembre y parte de enero, el segundo mes del año es su favorito para hacer proyecciones y mejorar el control de sus finanzas.